Canadá, primera vez que Bolivia, con los bolitas, representando a Bolivia. Como digo, primera vez que hay representación boliviana y qué banda más increíble para representar nuestro país en toda su gloria y más importante en todos los estilos musicales que existen en Bolivia. La fusión de rock, punk, música tradicional, R&B, rap, de todo. Increíble. Ok, nombres. ¿Qué tal? Soy Pablo Estrada, el baterista de Los Bolitas. Soy David Monge, guitarrista. Yo soy el Vilo. Ramiro Aliaga, bajista. Yo soy el Juan, percusionista. Increíble. ¿Y de dónde vino la idea de traer ritmos bolivianos, tradicionales bolivianos, y mezclar y hacer una fusión increíble de música tradicional boliviana? ¿De dónde vino la idea? Bueno, mira, básicamente nosotros somos rockeros, ¿no? Pero nos encanta todo tipo de música y lo que más nos gusta hacer es fusionar, divertirnos con los géneros que tenemos a la mano, sin asco, ¿no? Mezclar un punk con una cumbia o jazz con un rap, qué sé yo. Pero nos gusta mucho, básicamente, el folclore nacional, ¿no? A mí personalmente me gusta mucho lo que es la Diablada, ponte todo lo que interpretan las bandas Buri en el carnaval, una cosa así. Yo los veo como rockstars, ¿me entiendes? Entonces, parecía muy interesante hacer esa fusión de este tipo de música con guitarras eléctricas, batería y todo esto, ¿no? Es más o menos eso. Yo les puedo decir que esa es una experiencia nueva para Toronto. Como digo, la música boliviana, el ritmo boliviano no es muy conocido acá en Toronto. Y en este concierto, acá en The Painted Lady, durante Indie Week, trajeron también
La China Supai, El Diablo, La Morenada. ¿Cómo pasó eso? Porque la verdad ni yo lo esperaba. Ha sido una sorpresa muy linda, hasta lágrimas, ¿entiendes? Como boliviana que vive acá hace mucho tiempo, ha sido realmente muy, muy emocional. ¿Cómo pasó? O sea, ¿eso era planeado? ¿O? Y mira, la verdad es que hasta hace unos días también fue una sorpresa para nosotros. Tuvimos la suerte de contactar con gente que vivía acá, que no la conocíamos, pero fueron muy amables con nosotros, gente boliviana. Y surgió la idea, escuchando nuestro material, nos dicen, oye, tenemos un grupo de bailarines acá que hacen morenadas, que hacen diabladas, no quieren incluirlos en el show. Y nosotros dijimos, por supuesto, ya lo hicimos un montón de veces en Bolivia. Aquí no podíamos llegar con 15 bailarines, ¿no? Así que fue una suerte bárbara juntarnos con esta gente y finalmente plasmar el show de esta manera. Fue increíble, ¿no? Realmente increíble, realmente increíble. Talento que ustedes tienen es increíble. Ya dije, tú eres una bestia en el bajo y todos ustedes realmente increíble. Y un gusto tenerlos acá en Toronto. Hubo una recepción muy buena. Llegaron a la lista de uno de los críticos musicales de Toronto más grandes que durante el Indie Week los incluyeron. Dijeron, tienen que ir a ver a los Bolitas. Así que hubo una buena recepción, un buen crowd, como decimos acá en Toronto, y realmente excelente. ¿Qué planes? O sea, vuelven a Bolivia, ustedes tienen muy buen suceso. Success. Oh, tiene que disculpar. Más gringa. En Bolivia, y están en radio, han llegado a número uno, creo, unas cuantas veces en algunas de las radios en Bolivia. ¿Qué planes? Bueno, mira, ahora estamos promocionando nuestro nuevo disco. Lo grabamos en Argentina en marzo de este año con La Mosca Lorenzo de Los Auténticos Decadentes como productor. Y bueno, en este momento nos encontramos promocionando esto, ¿no? Si escuchaste el show, te das cuenta que tocamos La Pícara de los Carcas, que la reeditamos. Cuenta con la participación de Jorge Serrano de Auténticos Decadentes. Entonces, yo creo que esta promoción va a durar hasta principios del próximo año, hasta febrero, ¿no? Y ya estamos en paralelo preparando un nuevo disco que también lo vamos a sacar en el primer trimestre del próximo año, ¿no? Esos son los planes de los Bolitas por el momento. Excelente, excelente. Bienvenidos a Toronto. Realmente un placer tenerlos acá y representando Bolivia, que es realmente un orgullo. Así que felicidades a todos ustedes. Oye, muchas gracias. Y nos vemos el próximo año. Vienen a Indie Week el próximo año, ¿no? Ok, un mensaje. Queridos amigos, nosotros somos los Bolitas representando a Bolivia y a toda Sudamérica, porque se nota el alma latina aquí entre nosotros. Y muchas gracias por la hospitalidad, muchas gracias por absolutamente todo y esperamos haberlos vuelto locos.
Bueno, le hemos pasado increíble realmente aquí en Toronto, gracias a todos, a la comunidad boliviana acá, a, bueno, a todos los latinos con los que hemos tenido la suerte de conversar. Estamos muy felices, ya nos vamos de aquí a poco, pero nos vamos realmente muy felices de acá. Gracias. Muchísimas gracias, amigos. Muy contentos de haber estado acá. Saludamos a toda la gente que nos mira aquí en Bolivia, en todo lado. Vilo de los Bolitas. No, yo la verdad muy agradecido de estar acá con toda la gente acá es muy linda y pues la verdad muy emocionado también de participar acá en el Indie Week y bueno, gracias. Bueno, es un orgullo haber llegado a tocar aquí, de verdad, gracias, gracias a toda la gente aquí en Toronto y bueno, esperamos vernos pronto. Ok, ¡viva Bolivia! ¡Viva! ¡Yeah! Yo pensé que tú sabías, aquí está Proyecto 1 y estamos contigo aquí en Nova Visión. There you go. Hello. Hola amigos de Nova Visión TV, te saluda Ninela. Y hoy tenemos un grupo musical muy especial. Ellos son nada más y nada menos que Proyecto 1, el merengue hip hop of all time. Bueno, chicos, bienvenidos al programa de Nova Visión TV. Cuéntenme cómo se sienten de estar aquí en Toronto otra vez desde hace ya mucho tiempo atrás. Nos sentimos muy contentos, la verdad, de volver a pisar esta tierra aquí. Contentísimos porque por fin volvimos a cantar todas esas canciones que la gente siempre nos pide. Bueno, hablando de canciones que siempre les piden por ahí, a mí yo tengo muchas que me encantan. Pero a ver, una de sus favoritas, ¿cuál es? Yo sé que tienen una por ahí, díganmela, o compártanla con toda la televidencia. A mí son toditas mis favoritas. No puedo decir eso, creo que están todas mis favoritas. ¿Y a ti? Yo soy más romántico, me gusta 25 horas. 25 horas al día. Ese es un clásico, ese nunca puede faltar. ¿Y Nelson? A ver. Ah, wow. La verdad que, bueno, por lo menos también, creo que también por ahí, por esa onda, la onda 25 horas, Another Night, aunque todas, como digo, cada una son como hijitos de uno, entonces uno las mima todas, ¿no? Eso es verdad. Ninguna puede faltar atrás y todas las tenemos igual como todas, ¿no? Chicos, a ver, están celebrando los 25 años de música
y ustedes no hace mucho se revolvieron a encontrar y ahora están como grupo y sé que han estado en gira por Latinoamérica, por Europa. A ver, vamos a que nos cuenten un poquito de esas anécdotas o experiencias que han vivido durante toda esta etapa que han estado juntos en estas giras. Ah, claro que sí, alguna anécdota ahí. Ser para mí estar en un grupo como Proyecto Uno tan legendario y pionero como ellos. Yo, todos los días, todos los shows, todos los conciertos es una nueva experiencia para mí. Sí. Bueno, y hablando de experiencias y mucho más, chicos, ¿qué son esas sorpresas que nos tienen para toda la audiencia de mañana? Sorpresa, bueno, hay un par de cositas ahí que vamos a sacar de la manga ahí. Pero a ver. Con el público, pero tú sabes que no podemos adelantar mucho, pero se van a divertir bastante. Vamos a como te dije, hacer un recorrido desde el principio, de todo lo que fue nuestro comienzo, cositas actuales también, así todo lo nuevo. Pero van a disfrutarlo bastante, la verdad. Qué gusto saber eso. Y bueno, yo soy una de las number one fan de Proyecto 1 de toda la vida, los he bailado. Espero que mañana me pongan al ritmo como lo hicieron ahorita en la prueba de sonido. A ver, chicos, sé que el último recién sencillo que ustedes han sacado es El Party. Es una canción, ¿no? Súper sabrosa, llena de mucha emoción. ¿Cómo salió este tema? Bueno, los temas usualmente se crean en el estudio, ideas que pone cada uno, y ahí le vamos dando ritmo, sabor, una idea aquí, una idea allá, y así va saliendo el tema. El Party obviamente es una fiesta, como casi todos los temas de nosotros, al menos que sea un tema romántico, pero sí, es una fiesta gozadera y bailadera. Vale aclarar que es el Party de la Beautiful Lady. Ah, bueno. Exacto. Bueno. Pero primero fue el Party, y después tenía que la fiesta continuar, y luego llegó. Entonces, como dice la canción, vámonos al Party. Con las chicas y la mami. She's a beautiful lady on the floor. Ella prende la pista, sí señor. She's a beautiful. Para 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 para. Ay, chicos, pero bueno, mira, si no estuviera upset, ya yo estuviera bailando el ritmo con ustedes. Ah, claro. Bueno, también les quiero felicitar porque cerraron justamente para los premios Juventud. Y yo estoy siempre al tanto de cómo ustedes van. ¿Cómo fue esa experiencia estar en esta gran tarima delante de millones de celebridades y personas y grandes artistas como ustedes? Tremendo, porque tuvimos la oportunidad de estar en el cierre de los premios Juventud. Y la verdad que hubo muchos nervios ahí, porque había situaciones que... Anécdotas que me tienen que contar. Ah, claro, de todo un poco ahí. Voy a llamar nervios, sí. Pero excitado y muy, muy ansioso para pisar esa tarima y hacer como nosotros sabemos. Todo el mundo se estaba comiendo las uñas, te parece. Sí. ¿Y qué tienes tú que decir un poquito sobre esa anécdota o esa experiencia? No, es bonita porque nosotros en esos eventos aprovechamos y nos vemos con los colegas y siempre nos saludamos en la alfombra, esto y lo otro, porque... en estos premios nos encontramos con gente que hemos compartido tarima en otras ocasiones, en otros países, así que es bonito ir a estos eventos donde estamos todos juntos y podemos, como te digo, saludamos, hablamos. Y obviamente los nervios de cantar ahí, pues, es obvio, el día que no tengas nervios no cantas más. Es verdad, los nervios son buenos, los nervios son muy buenos. Sí. Y bueno, y hablando de esas experiencias y todo, el hip hop merengue lo crearon, fue Proyecto 1 desde los 90. Y yo no sé si ustedes saben, pero muchos artistas han llevado esto por muchos años y lo podemos ver como con Pitbull, otros merengueros, y lo han tomado de ustedes. ¿Cómo nació Nelson? Cuéntanos un poquito, porque yo creo que la audiencia quiere saber un poco más sobre el trayectoria del hip hop merengue. Claro que sí, ahí estuvimos recorriendo todo lo que fue nuestras vivencias en la ciudad de Nueva York, que es donde nació el Proyecto 1. Entonces queríamos hacer algo que nos identificara con nuestras raíces, ya para eso entonces era el merengue, pero escuchábamos también otras músicas, escuchábamos hip hop, escuchábamos música house, música dance, y queríamos reflejar lo que vivía un inmigrante en la gran ciudad de Nueva York,
y recogiendo todo eso, pero poniéndolo música. Entonces ahí nace lo que lo llamamos nosotros como merengue hip hop, mezclamos en inglés con el español, y es algo que, como dices, nuevas generaciones lo están haciendo ahora, y nosotros pues somos los papás, ¿verdad? Que sí, de mucho respeto. Bueno, la verdad que ustedes son el legacy, se deberían de sentir orgullosos, y sobre todo de llevar tanto éxito desde los 90 y todavía, porque su música igualmente se escucha donde queramos, a cualquier rumba, a cualquier party, como ustedes tienen su sencillo, lo escuchamos. Así que bueno, chicos, fue un gusto tenerlos aquí en el programa de Nova Visión TV. Un mensajito que le quieran dar a toda la juventud que también los admiran y suelen tener sueños como ustedes. Bueno, que siempre siga su corazón, que tenga mucha fe en Dios, que eres artista, maestro, lo que sea, abogado. Nunca deja a nadie que te diga que tú no puedes hacer esto, porque tú sí puedes hacerlo. Claro, que tengan mucha educación, vayan a la escuela. Hay veces que uno empieza a grabar, está en la música y uno piensa que ya no tiene que ir a la escuela, pero hay que hacerlo, hay que educarse para que el día de mañana, cuando tenga un micrófono al lado de una joven hermosa aquí como tenemos aquí contigo, y para hablarle a millones de personas, sepas cómo expresar. Y también tener, yo siempre digo que todo eso también es respeto a los papás y respeto a la mujer, el ser más divino que hay en la tierra, así que por favor no me le falten el respeto a las mujeres, ni me la pongan la mano mal, ni nada de eso. Así escucharon, no poner la mano mal en una mujer, y más bien amarlas. Yo creo que su música es la de aquí, mi amigo, que le gusta la música romántica. ¿Qué tienes tú que decir al respecto? Al respecto, que no dejen de soñar, ¿verdad? La gente que quiere, que está comenzando, que nos ve y dice, wow, ellos están haciendo música, que no dejen de soñar, de hacer lo que ellos quieren hacer, si es música, si es lo que sea, no dejen de soñar y que sigan adelante. Y sí, el romanticismo es hermoso, así que... ¡Que viva! Bueno, chicos, les deseo los mayores éxitos, que sigan los éxitos, muchas bendiciones. Y ya lo vieron, amigos de Nova Visión TV, esto fue la entrevista exclusiva con Proyecto 1, y será hasta la próxima. Yo pensé que tú sabías. ¡Hombre mío! ¡Era! A los que la vida hoy me ha arrebatado. Otra Navidad sin ti, salud mi hermano, brinda en la distancia. Un año que viene y otro que se marcha. Cuántas Navidades sin saber de ti. Feliz Navidad para ti, feliz Navidades. Fechas de alegría que me hizo nostalgia. Días que van y vienen de sonrisa y magia. Cuántas Navidades sin saber de ti. Otra Navidad sin ti. Salud mi hermano, brinda en la distancia. Un año que viene y otro que se marcha. Cuántas Navidades sin saber de ti. Feliz Navidad para ti. Feliz Navidades, feliz Navidad donde estés, paz, prosperidades, feliz Navidad. Happy Merry Christmas to you, we wish you a Merry Christmas. Feliz Navidades, feliz Navidad. Happy Merry Christmas to you, we wish you a Merry Christmas. Feliz Navidad.